Los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad con alguna discapacidad que estén inscritos al padrón de usuarios del Grupo Más deben de actualizar su información para poder seguir contando con el descuento del 50%. Grupo Más realiza la actualización del padrón de usuarios beneficiados con el descuento del 50% que otorga la ley en Veracruz. Hacia los pensionados, jubilados, personas de tercera edad y discapacitados. Las personas que cuenten con este beneficio o pretendan inscribirse tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para realizar el trámite. El día de hoy iniciamos nuestro programa de actualización, y esa actualización porque esto tiene una vigencia, estos subsidios son vigentes por un año. Significa que todos aquellos que quieran tener el beneficio y que cumplan los requisitos deberán presentarse con los documentos que exigimos para su actualización. En caso de no hacerlo, pues no podremos otorgarle el beneficio consagrado en la ley. Los requisitos son... Antes que nada, estar al día en el pago de los servicios que les damos, es decir, presentarán su último recibo debidamente pagado, copia de lo que es su credencial de pensionado, jubilado, tercera edad, INAPAM, y si es discapacitado, una constancia médica expedida por una institución de salud pública. Igualmente, la credencial de identificación del INE. Es importante también señalar el hecho de que se concede este beneficio es para un solo predio. Esto significa que tiene que ser el domicilio donde habitualmente resida o viva el beneficiado. Grupo Más cuenta con 6 sucursales. Los horarios de oficina desde las 8 hasta las 6 de la tarde, la sucursal que se encuentra en el auditorio, la sucursal de la Plaza Zaragoza, de Plaza Corales, de la nueva oficina del centro, nuestra oficina del Tejar y la del Coyol. Actualmente 25.000 usuarios están inscritos en el padrón y reciben el descuento del 50% en el suministro del agua potable. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.